Pues sí, mi primera vez en Asturias, hasta mi primera vez en España. Y bueno, tremendo, súper lindo con la montaña y con el mar, que yo soy hija de capitán de barco, así que a mí me gusta. En el carro viniendo ya yo estaba volviéndome loca. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, son súper buenos. Nos conocimos en Nueva York hace un año y medio por ahí. Y lo que me encanta de ellos es que tocan como una banda, que se conocen desde mucho tiempo y de verdad que suenan, que hay mucha conversación entre ellos y creo que eso es lo que me gusta más. Son todo virtuosos, pero bueno. Y bueno, la influencia mía viene de un poco de todos lados. Vienen que yo empecé de trompetista tocando con música África, de West África, de Marruecos, y después fue a estudiar en Cuba, así que seguro tengo mucha influencia afrocubana. Pero también estudié jazz en la escuela, jazz de escuela. Pero bueno, me viene un poco de todo el mundo afro, me gusta la conversación entre diferentes estilos, diferentes ritmos, y me gusta crear ese ambiente, así que la influencia mía viene de un poco todo el mundo, creo. Bueno, me gusta mucho Nueva York, que ha sido para mí un sueño desde chiquita, de vivir allá y de hacer mi carrera allá. Y bueno, seguro a veces la calidad de vida que ves, que es un poco más como europeo, la extraño, la echo de menos un poco, pero igual es muy cerca, que son 700 kilómetros, así que voy cada rato a tocar y a comer bien. Bueno, ahora pronto voy a sacar un cuarto disco con el tema que acabamos de tocar, que se llama Jai de Santa María. Ese va a salir en mi próximo disco. Y bueno, quiero enfocarme a tratar de volver de nuevo en Europa y volver a tocar en España.